por aquí por el canal. Como ya vieron en el título del video, aquí andamos en la presa de Bacurato. Venimos a ver y para que vean cómo está, que no tiene agua, no ha llovido, estamos en tiempo de sequías. Vean este video completo, espero les guste, denle like y suscríbanse al canal. Acompáñenme a ver el video. Estas son las cortinas por donde sale el agua. Está la placozona. Y como pueden ver, pues efectivamente casi no tiene agua. Por aquí es donde se ve mi dedo, ahí está marcada el agua donde debería estar. Allá se ve que tiene poquita, vamos para allá. Donde se ve la presa, llegamos a otro punto donde se ve el agua. Como pueden ver, no está completamente seca la presa, para que no se espanten, pero pues realmente sí no tiene mucha agua. No sé qué tanta agua hay llegué a tener, pero pues si sí se ve que le falta mucha agua. Aquí está, se puede ver la marca también en esas islas que están ahí, es donde llegaba el agua. Y vamos a seguir turisteando. Todavía deben de andar varias lubinitas por ahí. Hace falta una lluviecita para que agarre agua. Vamos a seguir viendo. Vamos a otro lugar de la presa. Vamos a otro lugar. A ver cómo se ve por aquel lado. Por aquel lado de aquel cerrito que está allá. Ahora vamos para acá, para el pueblo, a ver cómo se ve la presa. We'll be right back.
presa. Quiero aclarar un punto para todas aquellas personas que están espantadas, que la presa está seca y que no sé qué. Sí está seca, sí le falta pues mucha agua, pero no está al 100% seca como mucha gente dice. La presa es grandísima, ya se ve, mira. Y al inicio del video pues también vieron que tenía agua allá. Vamos a seguir viendo. ¿Dónde quedó esta? La tierra partida. Todo esto se ve que tenía agua la presa. ¿Cuándo lo golpea para acá? Acá. Todo esto se ve. Está seca. Acha. Está seca aquí, pero como les digo, no está completamente seca como nos habían dicho. Yo miraba las fotos, la neta, y andaba espantado de que inga tu máquina. Sí, es de espantarse esto, como no, no les digo que está bien, pero. Pero el punto es que no está completamente seca. Ah, este está un trailer. Aquí adentro de la presa de Baturato. Y agua. El agua. Y el hielo. Son lanchas. El poderoso que anda ahí. Entonces, las casas esas, las tumbas, yo digo que están más para arriba, ¿no? Porque aquí no se ve nada. Protección civil. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos. Ándale, pues, que le vaya bien. Ándale. Amigos, aquí llegué con un señor que está aquí en esta carpita. Él se dedica a cuidar aquí las lanchas y dice el señor, le pregunté que si quería que me dedicara a hacer video, le dije que se le puede hacer un par de preguntas y no quiso, no se animó, que le dio vergüenza, pero le pregunté que si era normal esta sequía y efectivamente me dice que en otros años se ha puesto más seca. Amigos, es preocupante esta sequía, pero lamentablemente es normal, la naturaleza sí trabaja, se actúa. Esperemos que llueva pronto para que la presa alcance sus niveles, ¿sí? Ah, y otra cosa,
Le pregunté sobre las tumbas que se ven ahí en las fotos en el internet y dice que están hasta allá, hasta la otra banda, y pues no hay nadie quien se dedique a llevarnos para allá, así que eso quería venir a grabar, así que ni modo, ahí se va a quedar. Vámonos. Aquí hay agua, señores. Ah, otra cosa, dice el señor que va para abajo todavía, que esto no es nada, que todavía se sigue secando. Amigos, y aprovechando que andamos por acá por Bacurato, venimos al puente de fierro para que lo conozcan. A ver si nos podemos bañar. Paisaje tenemos aquí en el municipio. Jálense para acá, está de lujo el agua, jálense todos para acá. Hombre, que está de lujo, yo creo que sí me voy a echar un chapuzón ahorita. Voy a cambiar. Qué belleza.
en el puente de fierro, raza, aquí, mire. El agua verde se ve bien chido. Aquí finaliza el video, espero que les haya gustado. Mira nomás qué chulada, aquí es el puente de fierro. Ya vieron por qué le dicen así. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este video. Saludazos. Vengan a disfrutar de esta maravilla.